You and I and a little toy shop. Buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn. Till one by one, they were all gone. Back at base, bugs in the software. Flash the message, something's out there. Floating in the sun. Comenzamos como todos los viernes, 7 de la noche, sábados, 11 de la mañana. Soy Flacolín de los Huesos Flacos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Y nos encontramos desde las instalaciones de Caja Popular Mexicana, sucursal Altamira. Y todos haciendo la ola. Esto es la ola, todos haciendo la ola. Acuérdense, si no levanta la mano es porque no confía en su desodorante, ¿eh? Así que todos haciendo la ola. Esta es la ola de Caja Popular Mexicana, sucursal Altamira. Hay un señor que nomás levanta un brazo. Como que el otro es el que desconfió un poquitillo, ¿ah? Y bueno, ya comenzamos, ya arrancamos su programa Okidoki. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que tu programa Okidoki llegue a la comodidad de tu casita. Y bueno, agradezco primeramente a nuestros amigos de Caja Popular Mexicana. La mejor opción para que ahorres, la mejor opción para que tu dinero esté en buenas manos. Quiero invitarlos a todos ustedes a que ahorren en Caja Popular Mexicana. Recuerda que siempre va a haber una Caja Popular Mexicana cerca de ti. Tenemos sucursales en Tampico, en Madero y por supuesto donde estamos grabando aquí en la sucursal Altamira. Y bueno, más adelantito, en el primer corte comercial vamos a ver a todos nuestros anunciantes que hacen posible que Okidoki llegue a la comodidad de tu casita. Y ya ha llegado el momento de presentarles al elenco que nos acompaña el día de hoy. Primeramente presentamos al payaso Fusilín. ¡Venga, que se escuche el grito, venga! Bienvenido Fusilín, le damos la bienvenida a los amigos aquí en el estudio y por supuesto allá en casita. Así es, muy buenas tardes a toda la gente que está aquí en el estudio, ¡que se escuche el grito! Casita, muy buenas tardes, noches, si lo está viendo en viernes, o muy buenos días si lo está viendo en sábado, en la repetición. Muy buenas tardes a toda la gente en casita, ya iniciamos y estamos, ¿desde dónde? Desde Caja Popular Mexicana, sucursal Altamira, que se escuche el grito. Eso. Oye, también queremos agradecer la participación aquí al elenco de nuestro gran amigo el payaso Comelón. Él es mi amigo el payaso Pac-Man, bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Se fue por acá? Bienvenido Pac-Man. Hola a la gente de Altamira. Bien, muchas gracias por estar otra vez aquí en tu portal Altamira. Mucho gusto. Hola. ¡No le cambien! Él es Pac-Man, ya se dio cuenta. Y bueno, también nos acompaña, damas y caballeros, directamente desde Santiago de Chile. Sí, aunque ustedes no lo creen, ¿eh? Decir, ¡ay, no es cierto, es de República de Chile, allá en Madero! ¡No! ¡Es de Chile, de Santiago de Chile! ¡Payaso chileno! ¡Él es Cha-Cha-Cha! ¡El aplauso fuerte! Cha, 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 payaso chileno. Muchas gracias por estar sintonizando una vez más el programa Okidoki. Voy a saludar a todos mis amigos los niños. ¡Hola, niños! ¡Hola! Más fuerte, más fuerte. Sí, sí. Más fuerte. ¡Hola, niños! ¡Hola! Eso es. Hoy tienen bastante entusiasmo. Sí, 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 vamos a hacer concurso. Ya les dieron regalo a los niños de parte de Caja Popular Mexicana. Les dieron botanita, sí, juguito. No. Pero nomás a los niños y a nosotros. No, ahorita también nos atienden bien a nuestros amigos de Caja Popular Mexicana. Y bueno, también ha llegado el momento de presentar. Él es mi amigo, el payaso cachetón. Más de 20 kilos de cachete de lado y lado. Él es el payaso Tortolín.
entusiasmo viene. Tortolín. Oye, báilale, Tortolín, báilale. No, 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 mejor no, mejor no. Iba a bailar bien padre así para que toda la gente se emocionara. Pero, o sea, no, no manches, me hacen bullying laboral. ¿Por qué dices que te hacen bullying? Me estoy bien emocionado, me dices cachetón y yo... ¡Él es bien grosero! ¿Por qué dices que es bien grosero? Trae comida en la boca y mira, está... Ya, chiste viejo, ya todos se lo saben. Ya, ese ya. Todos se lo saben, todos los días me lo dicen cuando vengo. Me da bastante gusto y estar aquí en Caja Popular Mexicana. De verdad, bien padre con toda la gente aquí de Altamira. Es tu público de Altamira. Porque tú vives aquí en Altamira. Claro. Mira, sí. Levante la mano, que ya me conoce. Levante la mano. No la levanten todos. Esa es mi gente que me quiere. Se ve que la gente no va a la plaza de Altamira. Dale la bienvenida, Tortolín. Muchas gracias y por estar viéndonos. Qué padre que estén todos aquí, los de Altamira. Hay bastante gente, de verdad. Yo nunca había visto tanta gente. ¿En serio? En el programa, en Altamira sí he visto mucha gente. Pero me da gusto que esté así lleno, bien padre. Y saludos, espero que se diviertan, se la pasen chido. Vamos a dar regalos, premios acá, confeti. Con... Muy bien, ya, suficiente, Tortolín, sí. Suficiente, gracias. Ya llegó el momento también. Quiero aclarar algo. ¿Qué pasó? Yo no debo. No debes, ¿qué no debes? Nada. No debes de portarte mal, es lo que debes de hacer, no debes de portarte mal. Oye, ya ha llegado el momento también de presentar a un gran amigo que sigue también en este bonito arte del payaso, de una gran dinastía de payasos, de gran trayectoria. Él es mi gran amigo. Continuando la leyenda, el Esmelito Junior. Muchas gracias, papá. Es que no escuchaba mi voz. Muchas gracias, Paculín, por la invitación. Muchas gracias por aceptarme aquí en su programa una vez más. Y otra vez más aquí en Altamira, ¿verdad? Otra día más, él dijo. Otra vez más. Otro día más. No, muchas gracias y hola a todo el público que está aquí. Y si hay mucha gente, fuerte el aplauso para ustedes, porque sin ustedes este programa no sería nada, ¿verdad? Afirmativo. Y bueno, también presentamos a la parte mágica del programa. También nos acompaña el día de hoy, directamente desde el mundo de la fantasía y el ilusionismo. Él es el mago Ale. Nuevamente aquí en Caja Popular Mexicana, pero ahora con la gente de Altamira. Bien contentos, Flacolín, y ya listos para presentar el bloque de la magia. ¿Qué te parece si nos vamos a un primer corte comercial y regresamos con la magia del mago Alex? ¡No le cambie! Esto es tu programa, Okidoki, desde Caja Popular Mexicana, sucursal Altamira. ¡Comenzamos! ¡Eso! Mensaje de texto. Okidoki 833-149-1662. 149-1662. Regresamos. Promoji. ¿Tienes un evento próximamente? Sea cual sea tu evento, sea para chicos o sea para grandes, te tengo una solución. El show de Flacolín. Algo más que un payaso. Directamente desde el programa Okidoki de Telecable. Te presentamos música, concursos, canciones, parodias, fonomímica, pero sobre todo mucha diversión en tu fiesta. Llámanos al 149-1662. Escuchaste bien, 149-1662. Flacolín, algo más que un payaso. Colegio Don Bosco. Te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087. Inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ven a disfrutar de los ricos tacos y tortas de cochinita en su nuevo anexo, con asientos más cómodos. Mismo sabor, misma calidad, pero con nueva imagen. Promoción de lunes y martes al 2x1. Y en la compra del paquete número 1, llévate un cuarto más de carne. Tu mejor opción para consentir tu paladar es... ¡De taco! El sabor nos distingue. Producciones JBL Disco.
audio iluminación profesional, pantalla gigante, pirotecnia, área lounge, karaoke, fotografía y video, banquetes y muchas cosas más. Somos tu mejor opción. Arma tu evento con producciones JBL Disco, DJ Pepe. Colegio Don Bosco. Te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087, inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ahorrar sí es muy importante. Ahorita la verdad no lo estoy haciendo. Siempre he creído que eso es para personas que saben administrar. Cada día de lo que me da mi mamá pongo un pesito diario. Pues aunque sea de poquito en poquito voy ahorrando. Todos podemos ahorrar. Para ahorrar e invertir no necesitas pensar en grandes cantidades. Caja Popular Mexicana, tu cooperativa confiable. Si quieres que tu evento sea mágico y como siempre lo soñaste, Salón de Eventos Mi Mágico Sueño, totalmente climatizado. 15 años, bodas, eventos especiales, graduaciones, Primera Avenida número 317, Colonia Laguna de la Puerta. Todo lo que necesitas para tu evento en Mi Mágico Sueño, 364-5949. Los Payamix. 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 Continuamos con la diversión de tu programa Okidoki. Prohibido cambiarle. Ok, ya regresamos. ¡Que se escuche el grito! Nos acompaña mi amigo Héctor. Un aplauso bien fuerte para Héctor, que se escuche el aplauso. ¿Y qué creen? Héctor me va a ayudar a hacer magia esta tarde. Pero yo le pregunto a Héctor, ¿qué necesita tener un mago en sus manos para empezar a hacer magia, Héctor? Una varita. ¿Una qué? Una varita. Una varita, muy bien. ¿Una varita qué? Mágica. ¿Una varita jícama, sí o no, mijo? ¿No se llama varita jícama? No. ¿Cómo se llama entonces? ¡Mágica! ¡Ah, varita mágica! Entonces yo le voy a prestar una varita mágica a Héctor para que me ayude a hacer magia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y por aquí yo traigo... ¡Órale, Héctor, su varita! ¿Qué pasó, Héctor? ¿No le gustó? ¿Por qué? ¿Está muy qué? ¡Mágica! Ah, ok. Entonces necesitamos una más grande. Sí. ¿Más grande que esta? Sí. Ok, a ver, espérame tantito, Héctor. Déjame ver si la traigo. Porque aquí traía una, Héctor. Nada. No la ves por ahí, Héctor. Nada. Ah, no, sí, aquí está, aquí está. Yo pensé que no la había traído, nada. Pero sí. Aquí está. Oh. Ahora sí, Héctor tiene una varita más grande. ¿Creen que pueda con esta? ¿Sí o no? No creo, ¿verdad? Porque está muy grande. Entonces déjame ver. A ver, gracias. A ver si tengo una más pequeñita, Héctor. Aquí la traigo. Sí la traje. Ok, y ahora sí, le vamos a prestar la varita mágica a Héctor. Y él va a empezar a hacer magia. Pongan mucha, pero mucha atención, niños y niñas. ¿Qué pasó, Héctor? Se rompió. No te preocupes, Héctor. Mira. Para esos casos, traigo mi abanico mágico. ¿Y qué vamos a hacer con este abanico mágico, Héctor? Fíjate bien. Le vamos a echar aire. Ahora sí, ahí está, ya la arreglamos. ¿Héctor? Ok, muy bien. Ahora sí, niños y niñas, señoras. No se preocupen porque Héctor ya sabe que echándole aire con el abanico mágico, la puede arreglar. Ahora sí, abre el abanico, Héctor, y... No, mijo, mira, pon atención, Héctor. Abres el abanico y le echas aire. Así de fácil. ¿Ok? Muy bien. Un aplauso para Héctor. Ay, mijo, ya lo volviste a romper, mira nomás.
No, espérame, déjame ver si tengo otra. Ah, sí. Nada más que con esta, Héctor, mucho, pero mucho cuidado, ¿eh? Abusado con esta varita, porque, fíjate bien, esta varita es bien traviesa, Héctor. Haz de cuenta que si yo no hago ningún movimiento, Héctor, y... ¿Qué pasó, hijo? Haz de cuenta que esta varita está bien... ¿Qué pasó, Héctor? Esta varita, fíjate que... ¿Eh? Está moviendo. No, agarra, Héctor. Fíjate bien. Yo les voy a dar la oportunidad de que elijan un animalito que quieran ver esta tarde. Conejo. ¿Un qué? Conejo. ¿Quién quiere conejo? ¿Quieren que en este momento Héctor parezca un conejo? ¿Sí o no? A ver, Héctor, permítame tantito. Esta es la buena, Héctor. Párate aquí en el cuadrito 55, por favor. 55, Héctor. 55. Dígale dónde está el 55. A la hora del 55. Exactamente, aquí, mijo. ¿No ve los números? Mira, aquí está Héctor. Ok. Y todos le contamos bien fuerte hasta tres a Héctor. Y dice... ¡Una! ¡Todo más fuerte! Y dice... ¡Una! ¿No les gustó? No. ¿Por qué no les gustó? Quieren un conejo de verdad. Ah, ¿quieren ver un conejo de verdad? Sí. Bueno, Héctor. A ver, déjame ver si puedo, Héctor. No te aseguro nada, ¿eh? Ponme música bajito, por favor. Y todos con las palmas vamos a ver qué podemos hacer con mi amigo Héctor. Todos aplaudiendo, venga. ¡Palmas, palmas! De texto. Okidoki 833-149-1662. 149-1662. Regresamos.
Como allí tienes un evento próximamente, sea cual sea tu evento, sea para chicos o sea para grandes, te tengo una solución. El show de Flacolín, algo más que un payaso, directamente desde el programa Okidoki de Telecable. Te presentamos música, concursos, canciones, parodias, fonomímica, pero sobre todo mucha diversión en tu fiesta. Llámanos al 149-1662. ¿Escuchaste bien? 149-1662. Flacolín, algo más que un payaso. Colegio Don Bosco. Te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087, inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ven a disfrutar de los ricos tacos y tortas de cochinita en su nuevo anexo, con asientos más cómodos. Mismo sabor, misma calidad, pero con nueva imagen. Promoción de lunes y martes al 2x1. Y en la compra del paquete número 1, llévate un cuarto más de carne. Tu mejor opción para consentir tu paladar es... ¡De taco! El sabor nos distingue. Producciones JBL Disco. Audio iluminación profesional, pantalla gigante, pirotecnia, área lounge, karaoke, fotografía y video, banquetes y muchas cosas más. Somos tu mejor opción. Arma tu evento con Producciones JBL Disco. DJ Pepe. Colegio Don Bosco. Te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087, inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ahorrar sí es muy importante. Ahorita la verdad no lo estoy haciendo. Siempre he creído que eso es para personas que saben administrar. Cada día de lo que me da mi mamá pongo un pesito diario. Pues aunque sea de poquito en poquito voy ahorrando. Todos podemos ahorrar. Para ahorrar e invertir no necesitas pensar en grandes cantidades. Caja Popular Mexicana, tu cooperativa confiable. Si quieres que tu evento sea mágico y como siempre lo soñaste, Salón de Eventos Mi Mágico Sueño, totalmente climatizado. 15 años, bodas, eventos especiales, graduaciones, Primera Avenida número 317, Colonia Laguna de la Puerta. Todo lo que necesitas para tu evento en Mi Mágico Sueño, 364-5949. Los Payamix. 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 Continuamos con la diversión de tu programa Okidoki, prohibido cambiarle. Y ya regresamos a tu programa Okidoki después de ver la participación del Mago Alex. Si quieres llevar al Mago Alex a tu fiesta, quieres que lleve este conejo que sacó por obra de la magia, es bien sencillo, comunícate al teléfono que aparece en pantalla para que lleves a tu fiesta al Mago Alex, el ilusionismo hecho hombre por parte del Mago Alex. Escuchó padre, ¿verdad? Oye, estuvo bien padre el conejo que apareció. Super padre. Era de verdad. Obviamente era de verdad. Y bueno, vamos a continuar con más diversión, con más alegría, con esta pareja de payasos que vienen a continuación. ¿Tú los conoces, Checha? Sí, yo los conozco. ¿De quién se trata? Platícame. Se trata de dos payasos. Ajá. Que hacen el número 10. Ah, sí, 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 sí. ¿Quiénes son? Dagma los conoce también. ¿Ellos son? Sí, los conozco. Ellos son Tortolín y mi amigo Melito Junior. ¡Continuamos! ¡El aplauso fuerte! Qué padre estar aquí, de verdad, ¿no? Me da bastante alegría estar aquí en Altamira. Qué chulo es Altamira, de verdad. Qué bonito está aquí la tierra. Pero ahorita estoy esperando a ver si viene Melito. Lo que pasa es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero lo mandé allá a mi rancho a que me dijera cómo estaba allá mis caballos, mi hacienda. A ver qué noticias nuevas me trae. Qué bueno que ya llegué.
¡Oye! ¿Qué haces aquí? Te estoy esperando. Te estoy esperando. ¿A mí para qué? Para que te bajaras del camión para recibirte. Ah, pues me da bastante gusto verte. Oye, dame un abrazo. Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo te fue allá en el rancho? El rancho, no, hombre, está todo bien allá. Excelente. Qué bien. Así como lo dejé la última vez que fui. Sí, igualito, no, hombre, todo bien, padre, nada de novedades. ¿Nada de novedades? ¿Y si te gustó el rancho? Ah, sí me gustó el rancho. El rancho allá donde vivía, había unos animalitos que alegre me decían. No, esa es una canción. Ah, vaya. Esa es una canción, pero ¿sí te gustó el rancho? Sí me gustó el rancho, pero mira, aquí tengo una noticia. ¿Una noticia? Una noticia. ¿Buena o mala? Pues, buena, sí, buena. Mira, nomás simplemente. Sí. Es que se murió tu periquito. No me digas. Sí, tu periquito no se murió allá en el rancho. No me digas. ¿Tenías en el rancho ya? Se murió mi periquito. El periquito se acaba de morir. ¿El periquito? Sí. ¿El periquito australiano? Sí, se murió. Que yo fui a cazar a Australia. Sí, allá, no, pero es cierto. Ya se murió. Se murió. Sí. Estaba carísimo ese perico. Sí, se veía que estaba carísimo. Bueno, ¿se murió? Bueno, está bien, ya ni modo. Sí. Bueno, pero cuéntame. Vale. ¿De qué se murió? ¿De qué se murió? Sí. Ah, pues se murió de tanto comer carne de caballo. ¿Cómo? ¿De tanto estar comiendo carne de caballo? ¿De comer carne de caballo? Sí. O sea, a ver, explícame. ¿Cómo se va a morir por comer carne de caballo? O sea, ¿sí? ¿De dónde sacaron la carne de caballo? ¿De tus caballos? ¿Cuáles caballos? De tus caballos que tenías en el rancho. Los pura sangre. Sí, los pues grandotes. Cierto, por cierto, se murieron, por eso le estaba dando carne de caballo. ¿Se murieron? Se murieron los caballos. ¿Pero cómo se van a morir mis caballos? Pues, ¿qué estaban haciendo? Pues de cansancio, se murieron de cansancio, pobrecitos caballos. ¿De cansancio? Sí. Oye, ¿pero cómo se van a cansar los caballos si no hacían nada más que estar ahí en el potrero? Ahí estaban quietos. Oh, de tanto estar cargando agua. ¿Agua? De eso se murieron los caballos. Oye, espérame, pues ya tenemos agua potable. ¿Cómo van a andar cargando agua? Pues, ¿qué les pasó, gente? No sabía. A ver, cuéntame. ¿Saben por qué? Pues, se estaba quemando tu hacienda. ¿Cómo que se está? Por eso te estaba ayudando, vaya caballos para allá, para el agua. Estaba quemando tu hacienda. Estaba quemando la hacienda. Sí, tu hacienda estaba quemando. No me digas, pero ¿por qué se estaba quemando la hacienda? Por una vela que teníamos ahí, por eso se quemó la hacienda. A ver, si nosotros tenemos focos, tenemos luz eléctrica, ¿por qué? ¿Por culpa de una vela? ¿Esa vela quién la prendió? Porque tu tía se murió. Se murió mi tía. Por eso, pues nada de novedad. Mi tía se murió. ¿Tu tía se murió? ¿Cómo se murió mi tía? ¿Cómo? ¡Sí, se murió! ¡Ah! De una impresión se murió. ¿De una impresión? Sí, sacó fotocopia y dice, no, es cierto, ¡de una impresión! No juegues con eso, hermano, no, hombre. ¡De una impresión! Es un momento terrible para mí, tú riéndote. ¿Cómo? Pero, ay, no, ¿qué, verdad? ¿Qué le pudieron haber dicho para que se muriera? ¡No sabías! ¿Qué pasó? ¡No sabías! ¿Tus primos se murieron también? ¿Mis primos? ¿También se murieron? ¿Mis primos? Pero nada, novedad. ¿Pero mis primos, los MX? ¡Sí! ¡Eso no puede ser! ¡Sí, ellos se murieron! ¿Pero también? ¿Por qué se murieron mis primos? Venían corriendo rápido allí por tus resultados, subieron al locho. Y se volteó y se ahogaron. ¿Se ahogaron? Sí, porque traían tus resultados. Estaban asustados. ¿Mis resultados? Y los análisis que mandabas a la gente. ¿Los análisis que me hice con el doctor? Sí. Oye, pues, ¿qué les dijo el doctor? Pues que te quedaban 5. ¿Cinco? Sí, te quedaban 5. 5 años de vida. No. 5 semanas. No. 5 meses. No. 5 días. No. Entonces. 5, 4, 3. 2, 1, 0. No me digas eso. Sí. ¿Qué oso? Para saber que te ibas a poner así, no te hubiera dicho nada del cotorro. Vamos de este lado a ver qué nos tiene el flaco Lina. Hasta luego. No, hombre. Estás gordo de veras. Mensaje de texto. Okidoki 833-149-1662. 149-1662. Regresamos. Promoji. Tienes un evento próximamente. Sea cual sea tu evento, sea para chicos o sea para grandes, te tengo una solución. El show de Flacolín. Algo más que un payaso. Directamente desde el programa Okidoki de Telecable. Te presentamos música, concursos, canciones, parodias, fonomímica, pero sobre todo mucha diversión en tu fiesta. Llámanos al 149-1662.
2. ¿Escuchaste bien? 149-1662. Placolín, algo más que un payaso. Don Bosco, te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087, inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ven a disfrutar de los ricos tacos y tortas de cochinita en su nuevo anexo, con asientos más cómodos. Mismo sabor, misma calidad, pero con nueva imagen. Promoción de lunes y martes al 2x1. Y en la compra del paquete número 1, llévate un cuarto más de carne. Tu mejor opción para consentir tu paladar es... ¡De taco! El sabor nos distingue. Producciones JBL Disco. Audio iluminación profesional, pantalla gigante, pirotecnia, área lounge, karaoke, fotografía y video, banquetes y muchas cosas más. Somos tu mejor opción. Arma tu evento con Producciones JBL Disco, DJ Pepe. Colegio Don Bosco, te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087, inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ahorrar sí es muy importante. Ahorita la verdad no lo estoy haciendo. Siempre he creído que eso es para personas que saben administrar. Cada día de lo que me da mi mamá pongo un pesito diario. Pues aunque sea de poquito en poquito voy ahorrando. Todos podemos ahorrar. Para ahorrar e invertir no necesitas pensar en grandes cantidades. Caja Popular Mexicana, tu cooperativa confiable. Si quieres que tu evento sea mágico y como siempre lo soñaste, Salón de Eventos Mi Mágico Sueño, totalmente climatizado. 15 años, bodas, eventos especiales, graduaciones, primera avenida número 317, Colonia Laguna de la Puerta. Todo lo que necesitas para tu evento en Mi Mágico Sueño, 364-5949. Los Payamix. 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 Continuamos con la diversión de tu programa Okidoki, prohibido cambiarle. ¡Oh! Continuamos con más de tu programa Okidoki y queremos aprovechar este espacio para invitar a toda la gente bonita de Altamira a festejar el Día Mundial del Payaso. Nuestros amigos de Trabajando Juntos hacen la atenta invitación para celebrar a todos los payasos de Altamira. La cita es este martes 8 de diciembre en punto de las 5 de la tarde en la plaza principal de Altamira, Tamaulipas. Evento 100% gratuito. Va a estar genial, se le van a entregar reconocimientos a payasos de trayectoria de Altamira gracias al equipo de nuestros amigos de Trabajando Juntos. Así que amigos payasos que están viendo el programa Okidoki, están cordialmente invitados para que nos echen un fonazo y sean partícipes de esta gran celebración del Día Mundial del Payaso en Altamira, Tamaulipas. Recuerden, martes 8 de diciembre a partir de las 5 de la tarde, plaza principal de Altamira. Un poco antes de las 5 vamos a hacer un recorrido por las calles principales de Altamira y finalizamos en la plaza principal para arrancar a las 5 de la tarde con los shows de los payasos. Así que todos quedan cordialmente invitados. ¿Yo voy a estar? Vas a estar presente, vas a estar tú. Ay, y también va a estar el show de gala de mi amigo el payaso Candy Calúa, que viene de también, igual que tú, de Santiago de Chile. Así que todos están invitados, también van a estar los payasos del elenco del programa Okidoki. También nos va a ser un honor Melito y Melito Junior, por supuesto, también van a estar presentes. Y bueno, y ahí está la invitación abierta para el público y para los payasos que quieran participar. Y bueno, quiero hacer aparecer la varita así como el mago Ale. Oye, ¿qué te parece si en lugar de magia, vamos, qué nos tienes preparado el día de hoy? Y continuamos con más. Y
y a Chechecha lo presenta el salón de eventos. Ay, yo, yo. Mi mágico sueño. Continuamos. Okidoki es el mejor programa infantil del año, ¿ah? ¿Eh? Así que para que lo sigan viendo, y ahora llegó la hora de participar con todos los niños. Tenemos tres niños y tres niñas para este bonito concurso. Vamos a ver quién va a ganar. Pero antes de comenzar con este concurso, les voy a presentar. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la abejita de Popular Mexicana. ¡Fuerte el aplauso para la abejita! ¡Ella es Pipo! ¿Se llama Pipo? ¡Pipo la abeja! ¡Pipo la abeja! ¡Y ella baila así! ¡Vengo, vengo! Le falta miel a esta abejita, le está muy delgada. Está muy flaquita la abejita. ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Sobre, sobre! ¡Que huele, que huele, que huele! Abejita saluda a los niños. Eso es, a los que van a participar aquí atrás también. Eso es. Como está, fuerte el aplauso para la abejita People. Ella es la mascota oficial de Caja Popular Mexicana. Y ella se despide bailando así. ¡Vuela, Pipo! ¡Vuela, Pipo! Y se va volando a buscar polen. Vamos a ver quién va a ganar. ¿Quién va a ganar, los niños o las niñas? ¿Quién va a ganar, los niños o las niñas? ¡Los niños! Le vamos a preguntar el nombre. ¿Cómo te llamas? Héctor. ¿Cómo? Héctor. Este amigo tiene cabeza de mango chupado. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Cómo? Daniel. Con fuerza. ¿Cómo te llamas? Johan. ¿Cómo? Johan. Más fuerte que no escucho. Johan. Más fuerte que no escucho. Johan. Amiguita, ¿cómo te llamas? Leilani. ¿Cómo? Leilani. ¿Quién te puso eso en el pelo? Mi mamá. Dile que se lo ponga a ella, a ver si no le da pena. ¿Cómo te llamas? Fátima. Fátima. ¿Cómo te llamas? Quise. Quise. Este concurso es muy fácil, muy sencillo. Los niños tienen que inflar un globo. Aquí tengo un globo, tienen que inflar el globo, le tienen que hacer el nudo, se tienen que sentar en la silla y tienen que reventar el globo. Van a hacer de a uno. Cuando el amiguito reviente el globo, lo va a hacer el participante número 2. El participante número 2 igual va a inflar el globo, le va a hacer el nudo y lo va a reventar. Cuando lo revienten los dos, le toca al participante número 3. ¿Ok? ¿Entendido en el concurso? Y el primer amigo que reviente 100 globos va a ser el ganador. Nada, mentira. Solamente van a reventar 3. ¿Ahí están bien las sillas? ¿Ahí está bien? Bueno, espera, no la muevan, no la muevan. Ahí está. A la cuenta de 3 comienza el concurso. Todos me ayudan a contar. ¡Hala! ¡Una! Ah, pero así no. Tiene que ser con más ánimo, con más fuerza, que se escuche de aquí hasta Tampico. ¡Hala! ¡Una! ¡Hala! ¡Dos! ¡Y hala! ¡Tres! ¡Comienza el concurso! Todos con las palmas. ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos a ver quién infla primero el globo. Ahí está, quien hace primero el nudo. Ya tiene el nudo, siéntese, sin las manos, sin reventarlo con las manos, sin reventarlo con las manos. Ahí está, sin las manos, ahí está. El amigo, segundo participante, con lo que se hace. Ahí está, la amiga, inflelo. No lo tienen que reventar con la mano, ¿eh? Con las pompis, pompis. Con la pantalla de telecable tienen que reventar el globo. Sin las manos, ¿ah? ¿Eh? Ahí está el amigo, ya le hizo el nudo. Muy bien. ¡Rápido! ¡Queda el último! ¡Apúrese, amiguita! ¡Apúrese! ¡No se ponga nerviosa! ¡Ah! ¡El amigo! ¡Ya le hizo el nudo! ¡Va por el número 3! ¡Va el tercer! ¡Se le enredó en el dedo! ¡Mire! ¡Ahí está! ¡La amiga! ¡Rápido! ¡Ay! Pero déjala que infle el globo. Espérate, que no sean envidiosos. ¡Inflelo más, por favor, para que lo revienten más rápido! ¡Ahí está! ¡Con fuerza! ¡Fuerte el aplauso para los niños!
¿Quién ganó? ¿Los niños o las niñas? Pero en este concurso no hay ganadores y no hay perdedores, lo importante es participar y los niños lo hicieron muy bien. Por favor, Pac-Man, le vamos a regalar... Eso, muy bien, le va a dar espadas a los niños, tómela de abajo porque de arriba se puede cortar. Y para las niñas le vamos a regalar... Ah, también figurita de globo, un perrito, una para cada uno. Fuerte el aplauso para los niños, porque lo hicieron muy bien. No le cambien porque seguimos más con su programa Okidoki. Manda tu mensaje de texto Okidoki 833-149-1662 149-1662. Regresamos. Promoji. ¿Tienes un evento próximamente? Sea cual sea tu evento, sea para chicos o sea para grandes, te tengo una solución. El show de Flacolín. Algo más que un payaso. Directamente desde el programa Okidoki de Telecable. Te presentamos música, concursos, canciones, parodias, fonomímica, pero sobre todo mucha diversión en tu fiesta. Llámanos al 149-1662. ¿Escuchaste bien? 149-1662. Flacolín, algo más que un payaso. Colegio Don Bosco. Te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087. Inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ven a disfrutar de los ricos tacos y tortas de cochinita en su nuevo anexo, con asientos más cómodos. Mismo sabor, misma calidad, pero con nueva imagen. Promoción de lunes y martes al 2x1. Y en la compra del paquete número 1, llévate un cuarto más de carne. Tu mejor opción para consentir tu paladar es... ¡De taco! El sabor nos distingue. Producciones JBL Disco. Audio iluminación profesional, pantalla gigante, pirotecnia, área lounge, karaoke, fotografía y video, banquetes y muchas cosas más. Somos tu mejor opción. Arma tu evento con Producciones JBL Disco. DJ Pepe. Colegio Don Bosco. Te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087. Inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ahorrar sí es muy importante. Ahorita la verdad no lo estoy haciendo. Siempre he creído que eso es para personas que saben administrar. Cada día de lo que me da mi mamá pongo un pesito diario. Pues aunque sea de poquito en poquito voy ahorrando. Todos podemos ahorrar. Para ahorrar e invertir no necesitas pensar en grandes cantidades. Caja Popular Mexicana, tu cooperativa confiable. Si quieres que tu evento sea mágico y como siempre lo soñaste, Salón de Eventos Mi Mágico Sueño, totalmente climatizado. 15 años, bodas, eventos especiales, graduaciones, primera avenida número 317, Colonia Laguna de la Puerta. Todo lo que necesitas para tu evento en Mi Mágico Sueño, 364-5949. Los Payamix. 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 Continuamos con la diversión de tu programa Okidoki, prohibido cambiarle. Y ya regresamos al programa Okidoki. Y también, de nueva cuenta, se encuentra con nosotros después de una semana de ausencia. Está de nueva cuenta con nosotros aquí en Caja Popular Mexicana. Él es mi gran amigo, el payaso JJ. ¡Vente, JJ! ¡Yay, yay!
¿cómo está la dinámica para poder ahorrar en Caja Popular Mexicana? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Todo mundo puede ahorrar! ¡Levanten la mano los que tienen cuenta con nosotros! ¡Eso! ¡Señora de raza! ¡Venga! ¡Córrale! ¡Córrale! ¡Le traigo un regalo! ¡Córrale! ¡Córrale, señora! ¡Pásale, señora! ¡Apúrese, señora! ¡Le traigo un premio para usted, amiga! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Qué mejor regalo! ¡Qué mejor regalo que un saludo de una superestrella como yo! ¡Flaco! Fíjate que es bien sencilla la dinámica para ahorrar aquí. Tan sencilla que mi amiga te va a decir cuánto tiempo tiene aquí con nosotros. ¿Cuánto tiene de ser socia de Caja Popular Mexicana? Tengo como 14 años. ¿14 años? ¡Órale! ¿Y sabes, Flacolín, por qué? Te pido una disculpa, no te contesté directamente yo. Porque qué mejor que una persona como ella, que tiene 14 años, nos diga con cuánto empezó usted hace 14 años. Para que lo sepa la gente de la televisión. Yo ya lo sé, Flacolín ya lo sabe, pero es importante que ustedes, amigos, lo vean y lo sientan directamente de una socia. Con 500 pesos abrí mi cuenta. ¿Con 500 pesos? Tú ya eres socio de Caja Popular Mexicana. ¿Con esa cantidad se puede abrir una cuenta en Caja Popular Mexicana? Y tienes derecho a todas las facilidades que damos aquí. Préstamos, apoyos, trámite de créditos y todas las cosas. Como por ejemplo, señora, ¿usted ha tramitado créditos a lo largo de estos 14 años? Sí. ¿Y qué onda? ¿Verdad que son los más bajos que tenemos? Sí, son muy bajos, muy bajo el interés. Y no tendrá por ahí unos 5,000 que le sobren para que me preste. Y yo quiero hacer una pregunta a mi amiga y quiero que me conteste con toda la sinceridad del mundo. Amiga, ¿usted recomendaría a nuestros amigos de Caja Popular Mexicana? Sí, claro que sí. A todos los recomiendo que sigan participando aquí en la Caja Popular Mexicana. Además, es muy importante que de viva voz de la señora Flacolín sepas. Señora, aparte, porque mucha gente dice, a mí me gustan los créditos, ¿verdad? Porque nos apoyan nuestras empresas. Pero aparte de los créditos, ¿qué otros beneficios ha obtenido usted? Por ejemplo, tenemos créditos para automóviles, tenemos créditos para diferentes tiendas comerciales que venden muebles, que venden salas, comedores. ¿De qué manera la ha beneficiado usted Caja Popular Mexicana? Pues yo he pedido préstamos para abrir mis negocios, porque yo vendo cosas, vendo joyería, vendo pan, hago tamales. ¡Ah, mijita! Oye, muy bien, una microempresaria, muchas felicidades. Y todo por el respaldo también de Caja Popular Mexicana. No, eso es lo importante, Flacolín. Claro. Por ejemplo, ella, microempresaria, pero fíjense, amigos de la televisión, ella vende tamales. Ella vende joyería. Un ejemplo, y sin hablar en primera persona, pero yo soy socio de Caja Popular Mexicana. Yo, por ejemplo, soy payaso. Cuando van a venir a vender cosas los otros payasos, pido prestado. O cuando vamos a ir a México a hacer las convenciones, pido prestado. ¿Y dónde pides prestado? Pues aquí, en Caja Popular Mexicana. ¡Órale! Así que, amiga, Yeye y un servidor, recomendamos Caja Popular Mexicana. ¡Órale! Y bueno, nos vamos con más de este programa Okidoki. Están con nuestro amigo Ponchito y Salmito, que viene a continuación con su show. Continuamos. ¡Órale! Gracias, señor. Antes que nadie, primero que todo, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Bien! Estamos aquí directamente desde Caja Popular Mexicana, sucursal Altamira. Me voy a presentar. Mi nombre es el payaso Salmo 3.1416 al cuadrado. Y el día de hoy no vengo solo. Vengo acompañado de mi hermano. Hermano, mejor perro. Bueno, vengo acompañado de este perro. Pero queremos que la gente nos aplauda, porque así como nos ves, así estamos. Así es. De hecho, así como nos ves, hemos estado en varias ciudades y en varios países. Así es. Como Panamá. Ajá. Venezuela. Sí. Uruguay. Sí. Jamaica. Ajá. Horchata y tamarindo. Vamos a cantar una canción para todo el público bonito que nos acompaña esta tarde. Así es, porque somos cantantes. Así es, y cantantes de línea. Sí, de línea internacional. No, de línea de camiones, ahí andamos en el bulevar todos los días. Voy para agitar mi tocada. Vamos a cantar una canción que le queremos dedicar con todo cariño, respeto y amor a la chava de vestido amarillo, que no vino, chismosos. Pero para los que la buscaron, una canción
Esta melodía se llama ¿Quién? Se llama ¿Quién? Y dice así. ¡Bravo! A ver, párate para acá. Así. No. ¿Cómo se llama la canción? ¿Quién? Esta canción se llama ¿Quién? Y dice... me gusta la mucho. De reloj cucú. Esa canción me gusta mucho. Y la canción del reloj cucú. Dice así. Público. No, no se rían, por favor. Pueden tener un hijo igual, público. ¿Qué pasó? Eso no es lo peor, su mamá quería gemelos, imagínense. ¿Sabes qué? No, no, yo, yo ni voy a cantar, ni te ocupo. Yo cuando estaba chiquitito, ajá, mi mamá no me daba pecho, no, me daba la espalda. Sí. Con decirles que para que su mamá le hiciera cariñitos, él se tenía que hacer pipí en la cama. Ay, ¿eso para qué? ¿No te acuerdas? Nada más para que llegara su mamá y le dijera, qué bonito. ¡Qué bonito! A mí no me da gracia, ¿eh? No, ah, pues a ti para que alguien jugara contigo te tenían que amarrar una salchicha en el cuescueso. ¿Para qué? Para que el perro te corretiera. Jugara contigo. Voy a cantar una canción, no te necesito a ti. Para eso traigo a Pollo. ¿Y eso qué es? Este Pollo ha cantado conmigo. El domingo pasado estuvimos cantando en la Plaza de Altamira la canción del Niga, la que dice Romantic Star in the World en la borreguera. ¿No es en la monarquía? Ándale, en la monarquía. Ay, ¿cómo dice? Échale, Pollo. Baby, te quiero. Baby, te quiero. Desde que te conocí, yo nunca fui tan feliz. Baby, te quiero. Baby, te quiero. También sí sabe la de Justin Bieber. A ver, ¿cuál es la de Justin Bieber? Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. También sí sabe la del Pollito Pío. Ah, ¿y completa? Nada más el final. ¿Cómo que nada más el final? Y el tractor, brum, y el tractor, brum, y el pollito. Pues ya voy a guardar mi pollito, mano. Dame, ese pollo también hace otras cosas. ¿Cuál, como cuál cosas? Mira, a ver. Con ustedes, el pollo exorcista. El pollo exorcista. Así. ¡El otro! Apúdale, güey, porque me... El pollo exorcista. Se acabó la gasolina. Ya no quiero que me andes espantando, mano, ¿eh? Es que este siempre me espanta. Por eso ni a la escuela has de haber ido tú, mano. Ay, yo a la escuela iba en la mañana, a mediodía y hasta en la noche. No, pues eres una persona muy estudiada. No, me ofrece el conserje, yo todos los días le llevo lonche. A ver, si fuiste a la escuela, mano, juntan los cuadernos. En la mochila. ¿Y el borrador? En la mochila. ¿Y el sacapuntas? En la mochila. ¿Y la mochila? Me la robaron. Te voy a hacer una pregunta, a ver si es cierto que sabes. Ay, pregúntame lo que quieras, yo me sé todas las preguntas. ¿Te sabes todas las preguntas? Sí. ¡Qué bueno! Lo malo es que no me sé las respuestas. Te voy a... Si me contestas bien las preguntas, te voy a dar 500 pesos. ¿Qué? ¿500 pesos por cuántas preguntas? Por, no sé, por 5 preguntas. ¿Me conviene? ¿Por 500 pesos? ¿Y qué voy a hacer con tanto dinero? Pues no sé, me puedes invitar a comer. ¿A dónde lo tengo que guardar? Órale, va, sí pago. ¿Cuánto te dije? 500 pesos, ¿por cuántas? No sé, 5 preguntas. 5 preguntas. Ahí te va. La primera pregunta es bien fácil. A ver. Dime rápidamente 3 animales
que den leche. La chiva, una. La vaca, dos. Su hermana. ¿Cómo que mi hermana, animal? No, su hermana de la vaca. Ah, la hermana de la vaca. Sí, hermana de la vaca. Otra pregunta no, más. Su hermana no da nada. Unos frijoles pandilleros. Bien que te da de tragar mi hermana cuando vas a la casa, Sí, puros frijoles pandilleros. ¿Cuáles son esos? Esos que vienen en bola con piedras y palos. No, de verdad, pues. Y los expulga bien por estar viendo la novela. Sí, la otra vez mi mamá nos dio unos frijoles de esos cuando fuimos al baño, que hacemos pescados. No seas mentiroso si comimos frijoles. No, pescados de la taza, sí. ¡Oh! Ya no hay que comer esos. No. Bueno, otra pregunta más. Otra pregunta. Dime tres palabras que terminen en hoyo. Pollo. Una. Yoyo. Arroyo. Dos. Abuelito. Abuelito. Sí. Abuelito. No termina en hoyo. El mío sí ya se me murió. Ay, tu abuelito. Yo quiero mucho a tu abuelito. Mejor no hay que hablar de tu abuelito. No. Dime rápidamente un animal de cuatro patas. Ah, un gato. Caballo. Otro animal. Caballo. Otro gato. Caballo. Un animal que no sea un gato. La gata. Un animal de cuatro patas que no sea ni el gato ni la gata. Los gatitos. Dime rápidamente tres palabras que lleven H. Huevo. Una. Hoja. Dos. Durazno. ¿Durazno? Sí. ¿Durazno dónde lleva el H? En el huesito, vea que sí. ¿Sabes qué? Contigo no se puede, animar. Una más difícil. A ver. De matemáticas. Ay, matebrúticas. Si tú tienes 1,000 pesos. Oye, esa cosa. ¿Tú crees que si yo tuviera 1,000 pesos estuviera aquí? No, estuviera allá en mi casa echado con el clima viendo el Discovery Channel y todo la cosa. Ella me dirita en eso. Tú tienes 1,000 pesos, me prestas 500, ¿cuánto te queda? 1,000 pesos. ¿Por qué 1,000 pesos? Yo a ti no te ¿cuánto voy a... le queda? 500. ¿Te no, quedan 500? Me quedan 1,000. ¿Por qué 1,000? Porque no te voy a prestar nada, todo el mundo le debes. Bueno, otra pregunta más fácil. A ver. Como en el kinder. Ay, sí, de palitas y bolitas. Ahí te va. Sí. Si tú tienes 2 bolitas. ¿Eh? Tú tienes 2 bolitas. Pues obvio, animal, ¿tú cuántas tienes? 5, 6, eres marciano. ¿Qué? Llego yo y te quito una. No. ¿Cuántas te quedan? Una. No. Cállate, niño. No. ¿Cuántas te quedan? No me quites nada. ¿Cuántas querías? ¿Cuánto dinero querías? 500. No, me te doy los 1,000, pero conmigo no te metas. Bueno, para despedir este argüente, despídete del público con un bonito poema de amor. Un bonito poema. Así es. De amor. Ajá. ¿Tenemos eso, música de poema? Sí, yo te la hago. Ahí está. Cuídame aquí, precioso. Gracias, papi. No, música de poema. No, música de fondo, así como de tu poesía. Sí. ¿La quieren con voz de hombre o con voz de payaso? De payaso, así, porque la de hombre no me sale. Esta tarde que pasé por tu casa, te toqué el timbre y me di cuenta de algo, que tú ya no estabas. Fui a la tienda a comprar las tortillas y me di cuenta que estaban bien frías. Quiero decirte que te extraño y que cada año esto cuando me hace daño y no chillo porque soy machillo, pero quiero decirte que te extraño muchísimo. Gracias. Mensaje de texto. Okidoki 833-149-1662. 149-1662. Regresamos.
¿Tienes un evento próximamente? Sea cual sea tu evento, sea para chicos o sea para grandes, te tengo una solución. El show de Flacolín. Algo más que un payaso. Directamente desde el programa Okidoki de Telecable. Te presentamos música, concursos, canciones, parodias, fonomímica, pero sobre todo mucha diversión en tu fiesta. Llámanos al 149-1662. ¿Escuchaste bien? 149-1662. Flacolín, algo más que un payaso. Colegio Don Bosco. Te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087. Inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ven a disfrutar de los ricos tacos y tortas de cochinita en su nuevo anexo, con asientos más cómodos. Mismo sabor, misma calidad, pero con nueva imagen. Promoción de lunes y martes al 2x1. Y en la compra del paquete número 1, llévate un cuarto más de carne. Tu mejor opción para consentir tu paladar es... ¡De taco! El sabor nos distingue. Producciones JBL Disco. Audio iluminación profesional, pantalla gigante, pirotecnia, área lounge, karaoke, fotografía y video, banquetes y muchas cosas más. Somos tu mejor opción. Arma tu evento con Producciones JBL Disco. DJ Pepe. Colegio Don Bosco. Te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087. Inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ahorrar sí es muy importante. Ahorita la verdad no lo estoy haciendo. Siempre he creído que eso es para personas que saben administrar. Cada día de lo que me da mi mamá pongo un pesito diario. Pues aunque sea de poquito en poquito voy ahorrando. Todos podemos ahorrar. Para ahorrar e invertir no necesitas pensar en grandes cantidades. Caja Popular Mexicana, tu cooperativa confiable. Si quieres que tu evento sea mágico y como siempre lo soñaste, Salón de Eventos Mi Mágico Sueño, totalmente climatizado. 15 años, bodas, eventos especiales, graduaciones, Primera Avenida número 317, Colonia Laguna de la Puerta. Todo lo que necesitas para tu evento en Mi Mágico Sueño, 364-5949. Los Payamix. 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 Continuamos con la diversión de tu programa Okidoki. Prohibido cambiarle. A tu programa Okidoki, continuamos con más diversión. Ya vimos participación de Tortolín y nuestro amigo Melito Junior. Ya vimos participación de Chachachá. Ya vimos participación de nuestro amigo Ponchito en compañía de Salmito. Y bueno, también nos acompaña nuestro amigo Pacman, nuestro amigo Fusilín. Y vamos a ver ahora el trabajo de nuestro amigo JJ. Así que no le cambies, vamos con JJ. Silencio, el show está por comenzar. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Para recibir a este personaje, él es nuestro amigo El Mudo. ¡Aplauso, amigo! Pero no importa. ¡Aplausos!
aquí no hay malabar, aquí no hay cantar. Vaya con que existen mis colores, de todos los sabores, te voy a platicar. También hay cachachitos que te claman, que te aclaman cuando salen a actuar. Hay grandecitos, chiquitos y otros más chiquitos que les gusta jugar. Son los payasos, algunos carabecas, abusos o catrapas que puedes encontrar. Payasos de carácter diferente, que gustan a tanta gente, te van a encantar. Algunos carabecas, abusos o hasta trampas, te puedes encontrar. Andaba buscando el micrófono en la maleta y lo traía en la bolsa. Estos son unos monitos que vamos a regalarle a un niño. Un niño que pasa aquí al frente y todo lo que yo le pregunte me tiene que contestar sí. Si contesta otra cosa que no sea sí, pierde. ¿Quién? Yo. A ver, el niño, tú, papi. No, el que tiene la espalda atrás, pásale. ¿Tú, papi, dónde tiene la espalda? Pásale, mano. Pásale para acá, campeón. Él es el niño que sabe decir sí. Pásale para acá. No, papi, el otro. Tú, papá. Sí, hermoso, córrele. Este es el concurso de saber decir sí. Y aquí tenemos al primer participante. Él se llama... Ángel Eli. Tenías que decir sí. Ves a sentarte, hermoso. Un niño o una niña que sepa decir sí. A ver, el de amarillo, córrele rápido. Ponte de este lado. No, de este lado mejor, papá. De este lado. Nada más dinos un... Espérame. ¿Tú ya habías pasado? Sí. Entonces, mi hijo, siéntate. ¡Uno que no haya pasado! ¡El niño de azul! ¡Pásale para acá, el niño de azul! Allá viene. Tienes hasta jugo, papitas, todo tienes ahí en tu lugar, mano. ¿Te quieres ganar un premio? Sí. Muy bien. Pero aquí queremos que el día de hoy en Caja Popular Mexicana, sucursal Altamira, todos se lleven regalos. ¿Tú ya te ganaste regalo hace rato? Sí. Entonces ya no, mijo. ¡Uno que no tenga regalo! ¡Uno que...! ¿Tú no tienes regalo? Ven para acá, licenciado. ¡Córrele a toda velocidad! ¡Ay, mi amigo! ¿Cómo te llamas? Aaron. ¿Otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? Pero si el público lo dice. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Muy bien. Te vamos a dar otra oportunidad, de hermoso, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya te ganaste regalo hace rato? Sí. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Agarra el micrófono! Sí. Y diles, damas y caballeros. Mamá. Sí. No, 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 ya es otra cosa. Por favor, no estén produciendo, ¿sí? Damas y caballeros. Sí, sí, sí. ¿Y tú? Damas y caballeros. ¡Es un aplauso! Yo me llamo... Yo me llamo... ¿Cómo te llamas? ¿Quién es la mamá del niño? Grábala, ¿quién es la mamá del niño? Señora, ahí está el problema de tener, de pegarle en la cabeza a los huercos, a ver, mire. ¿Cómo te llamas, mijo? No, no, tampoco me arrebates el micrófono, papá. ¿Cómo te llamas? Ay, mijo, ten, ya vete. Ten, mi amor, te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Caja Popular Mexicana le brinda un aplauso a mi amiguito. ¡Aplausos! 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 ¡Súbele, biche! ¡Arriba! ¡Más fuerte el aplauso! Y nunca olvides que mientras un niño chita, siempre lo vaya solito para hacerte reír.
Son los payasos, algunos carabecas, a gusto cantar, a ti te puedes encontrar. Payasos, si te creas que es diferente, te gustan a tanta gente, te van a encantar. Son los payasos, algunos carabecas, a gusto cantar, trampa, a ti te puedes encontrar. Payasos, si te creas que es diferente, te gustan a tanta gente. Traje un regalo especial para un niño. Un niño que no le tenga miedo a nada. Que sea bien valiente. ¿Quién? El de amarillo, ven, mijo. ¿Otra vez? ¡Siéntate! ¿El niño? ¿Quién? Mira, el de gris, tú, el de gris, ven. Es más, vengan los dos. ¡Órale! ¡Córranle! ¡Apúrense porque el tiempo en televisión es muy caro! ¡Córranle los dos! ¡Córranle a toda velocidad! ¡Ya llegaron! ¡Córranle! ¡No llegaron! Ah, ya viene mi amigo. Ponte a este lado, licenciado. ¿Cómo te llamas? Julio. ¡Julio! Vete a sentar, apa. Llegaste tarde, estamos en diciembre, primero. Ya. ¡Ah, no es cierto! ¡Vente! ¡Julio! Y agosto. Ah, no, ¿cómo te llamas? Sí. Amigos de la televisión, por favor, Okidoki, el mejor programa infantil de la televisión. Disculpen estos dos empachados, por favor. Y todo por traer las manos ahí que estás agarrando. Ah, bueno. Ay, hazte para acá, mijo. ¿Cuánto has usado, papi? Échale ganas. ¿Cuántos años tienes? 13. 13, ¿y desde chico eres así? No. ¿Cuánto has usado? ¿Cómo te llamas? Javier. ¡Bravo! ¿Pero vieron cómo habla? ¿Cómo te llamas? Javier. ¿Cómo te llamas? Javier. ¡Qué malo el Javier! ¡Javier y...! Julio. Julio. Fíjense bien, para que vean que no hacemos trampa. Julio, vuéltate para acá. Vuéltate para acá. Y te digo que tanta este... ¡Para acá! ¿Cómo no estás viendo el otro payaso? ¡Ay, uy, de veras! Va, pero para estar agarrados de la mano los dos allá, ni quien les diga nada. Volteate para acá, papi. Así. ¿Listo? Abusado, ¿eh? ¿Listo? Abusado, ¿eh? ¡Julio! ¡Les tiene una noticia! ¿No me entendiste? Ah, estás bien frito, mijo. Ay, que te voy a preguntar algo de Caja Popular Mexicana y tú vas a decir, crédito automotriz, adquiere lo nuevo, seminuevo. Lo vas a leer, por eso te volteé. Ay, de veras, ya no estudias en escuelas federales, mijo, gasta un poco más. ¿Listo? Damas y caballeros, a continuación. Ya no sé ni cómo se llama, se me olvidó el nombre. ¿Eh? ¡Ay! ¿Cómo crees que se me va a olvidar, mano? Si yo no estoy acá como tú, chisqueado. Bueno, sí, nada más cuando no estoy maquillado. ¡Julio! Contéstame esta pregunta. ¿En Caja Popular Mexicana podemos adquirir con crédito automotriz un coche? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y lo podemos adquirir cómo? Con tasas de interés más atractivas, sin comisión por apertura y mínimo desembolso inicial. ¡El aplauso! Te faltó decir que era adquiere los nuevos seminuevos, mijo, ¿eh? Pero bueno, ya, ¿qué más te puedo pedir? Aparte, mira, te iba a dar 100 pesos, pero mejor te regalo una super nariz de payaso con esa nariz y 12 pesos te dan un kilo de tortillas en cualquier tortillería, ¿ok? Pásale a sentarte, papi. ¡Un aplauso fuerte para el muchacho! A continuación, ¿cómo te llamas? Javier. Es que yo me quedé acostumbrado a Javier. Javier les tiene otra noticia importante. En Caja Popular Mexicana, no solo en sucursal Altamira, en cualquiera de nuestras sucursales, usted puede estrenar automóvil para uso particular o uso productivo. Y protege tu auto con autoseguro a crédito al contado. ¡El aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ven por tu regalo, mijo!
Ven por tu regalo, córrele, córrele, que el tiempo en televisión es carísimo. Cuídame el micrófono, ¿eh? No, no son 100 pesos, es algo mejor. Para esta Navidad tienes que estrenar. No, no, perdón, perdón, lo saqué del baúl de los recuerdos. Mejor una nariz y un aplauso fuerte. Y vengan los aplausos, y vengan los aplausos. Recuerden, Caja Popular Mexicana, sucursal Madero, sucursal Tampico, en Altamira, en el centro de Tampico. Estamos para servirles. Yo me voy, la fiesta continúa, al rato venimos. ¡Aplausos! Mensaje de texto. Okidoki 833-149-1662. 149-1662. Regresamos. Promoji. ¿Tienes un evento próximamente? Sea cual sea tu evento, sea para chicos o sea para grandes, te tengo una solución. El show de Flacolín. Algo más que un payaso. Directamente desde el programa Okidoki de Telecable. Te presentamos música, concursos, canciones, parodias, fonomímica, pero sobre todo mucha diversión en tu fiesta. Llámanos al 149-1662. ¿Escuchaste bien? 149-1662. Flacolín, algo más que un payaso. Colegio Don Bosco. Te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087. Inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ven a disfrutar de los ricos tacos y tortas de cochinita en su nuevo anexo, con asientos más cómodos. Mismo sabor, misma calidad, pero con nueva imagen. Promoción de lunes y martes al 2x1. Y en la compra del paquete número 1, llévate un cuarto más de carne. Tu mejor opción para consentir tu paladar es... ¡De taco! El sabor nos distingue. Producciones JBL Disco. Audio iluminación profesional, pantalla gigante, pirotecnia, área lounge, karaoke, fotografía y video, banquetes y muchas cosas más. Somos tu mejor opción. Arma tu evento con Producciones JBL Disco, DJ Pepe. Colegio Don Bosco. Te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087. Inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ahorrar sí es muy importante. Ahorita la verdad no lo estoy haciendo. Siempre he creído que eso es para personas que saben administrar. Cada día de lo que me da mi mamá pongo un pesito diario. Pues aunque sea de poquito en poquito voy ahorrando. Todos podemos ahorrar. Para ahorrar e invertir no necesitas pensar en grandes cantidades. Caja Popular Mexicana, tu cooperativa confiable. Si quieres que tu evento sea mágico y como siempre lo soñaste, Salón de Eventos Mi Mágico Sueño, totalmente climatizado. 15 años, bodas, eventos especiales, graduaciones, primera avenida número 317, Colonia Laguna de la Puerta. Todo lo que necesitas para tu evento en Mi Mágico Sueño, 364-5949. Los Payamix. 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 Continuamos con la diversión de tu programa Okidoki, prohibido cambiarle. Tu mensaje de texto. Okidoki 833-149-1662. 149-1662. Regresamos.
Tienes un evento próximamente, sea cual sea tu evento, sea para chicos o sea para grandes, te tengo una solución. El show de Flacolín, algo más que un payaso, directamente desde el programa Okidoki de Telecable. Te presentamos música, concursos, canciones, parodias, fonomímica, pero sobre todo mucha diversión en tu fiesta. Llámanos al 149-1662. ¿Escuchaste bien? 149-1662. Flacolín, algo más que un payaso. Colegio Don Bosco. Te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087, inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ven a disfrutar de los ricos tacos y tortas de cochinita en su nuevo anexo, con asientos más cómodos. Mismo sabor, misma calidad, pero con nueva imagen. Promoción de lunes y martes al 2x1. Y en la compra del paquete número 1, llévate un cuarto más de carne. Tu mejor opción para consentir tu paladar es... ¡De taco! El sabor nos distingue. Producciones JBL Disco. Audio iluminación profesional, pantalla gigante, pirotecnia, área lounge, karaoke, fotografía y video, banquetes y muchas cosas más. Somos tu mejor opción. Arma tu evento con Producciones JBL Disco, DJ Pepe. Colegio Don Bosco. Te ofrecemos atención individual y personalizada, adquisición de buenos hábitos y valores, computación, inglés. Estamos ubicados en Antonio Díaz Soto y Gama, número 406, Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono 256-3087, inscripciones abiertas. Colegio Don Bosco. Ahorrar sí es muy importante. Ahorita la verdad no lo estoy haciendo. Siempre he creído que eso es para personas que saben administrar. Cada día de lo que me da mi mamá pongo un pesito diario. Pues aunque sea de poquito en poquito voy ahorrando. Todos podemos ahorrar. Para ahorrar e invertir no necesitas pensar en grandes cantidades. Caja Popular Mexicana, tu cooperativa confiable. Si quieres que tu evento sea mágico y como siempre lo soñaste, Salón de Eventos Mi Mágico Sueño, totalmente climatizado. 15 años, bodas, eventos especiales, graduaciones, primera avenida número 317, Colonia Laguna de la Puerta. Todo lo que necesitas para tu evento en Mi Mágico Sueño, 364-5949. Los Payamix. 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 Continuamos con la diversión de tu programa Okidoki, prohibido cambiarle. ¿Qué tal, amigos del programa Okidoki? Me encuentro con mi amigo el licenciado José Antonio Ramírez. Licenciado José Antonio, platícame todo lo relacionado con Caja Popular Mexicana, porque los amigos del programa Okidoki están súper interesados de ser socios de Caja Popular Mexicana. Bueno, nosotros somos una cooperativa de ahorro y préstamo. Nuestro principal objetivo es que la gente ahorre con nosotros. Los requisitos para que pueda ingresarse como socio son su credencial de elector, su comprobante de domicilio, acta de nacimiento, dos fotografías y traer una aportación que son 750 pesos. Con eso es lo que les da derecho a ser socios de Caja Popular Mexicana. El programa Okidoki, que es un programa infantil que lo ven los niños. Entonces, tengo yo la curiosidad porque me comentó un amigo que tiene a su hija aquí como socio de Caja Popular Mexicana. ¿Cómo le podemos hacer para que un niño pueda ser socio de Caja Popular Mexicana? Así es, para que el menor sea socio de Caja Popular Mexicana, el papá obviamente tiene que ser socio de la institución, y solamente requerimos lo que es el acta de nacimiento, dos fotografías y el CURP del menor, para que 20 pesos, que es el costo de la para aperturar lo que es la cuenta al menor.
También tengo un amigo taxista que me dice que gracias a Caja Popular Mexicana sacó lo que es una especie de crédito automotriz para poder tener su propio taxi. ¿Cómo está esa dinámica? A ver, platícame también. Bueno, ese es un crédito automotriz que manejamos para uso productivo. Esto es El socio puede ir a cualquier agencia para solicitar lo que es una cotización de su unidad, de la unidad que él quiera, y en base a la cotización nosotros le realizamos lo que es el trámite. El trámite tarda aproximadamente 3 a 5 días hábiles para darle una respuesta al socio. Aquí en Altamira, Tamaulipas, ¿dónde estamos exactamente ubicados para la gente de lo que es Haciendas, Monte Alto, Los Prados, la zona centro, Los Ábalos, todo lo que es Altamira, puedan venir a Caja Popular Mexicana? Aquí en lo que es la sucursal Altamira nos encontramos en la calle Morelos, 116 Sur, zona centro, en Altamira, Tamaulipas. ¿Algo que desee agregar? Pues nada más que se acerquen con nosotros. Los invitamos a todo el público para que se acerque a Caja Popular Mexicana, para que se entere de los beneficios y productos que les podemos ofrecer. Continuamos con más de tu programa Okidoki. No le cambies y recuerda, ven a ahorrar a Caja Popular Mexicana. Y si no eres socio, pues ¿qué esperas? Ven y conviértete en socio de Caja Popular Mexicana. Adiós. Te invito a ahorrar en Caja Popular para que tengas dinero y tengas más, para que puedas comprar las cosas que necesites en tus estudios y tus materiales que necesites. Gracias. Yo ahorro en Caja Popular Mexicana para asegurar mis estudios y tener un buen futuro. Y tú, que estás escuchando esto, te invito a que ahorres como yo. Gracias. Te invito a que ahorres en Caja Popular Mexicana. Yo ahorro para Caja Popular para mi futuro. Gracias. Es la Caja Popular. ¡El aplauso fuerte! Ven, amigo, a ahorrar en Caja Popular Mexicana para tus estudios. Y ya regresamos a tu programa Okidoki. Nos vamos con el duelo de chistes. Y bueno, vamos a empezar con nuestro amigo JJ. Siempre me mandan para este lado. Amigos, un chiste. Era un niño tan, que parecía campana. Tan. Muy bien. Vamos a ver qué dice nuestro jurado. Empezamos con mi amiguita de Rosa. ¿Allá de qué lado? Manita arriba, abajo. Abajo. El siguiente amigo, arriba. Princesa, abajo. No bajes la mano, así déjala. Siguiente, arriba o abajo. Arriba. Dos arriba, dos abajo. Más o menos. Te vas. Vámonos. Se va del duelo de chistes. Vámonos. Siguiente, Fusilín. Ahí te va. ¿Tú sabes qué es un punto rosa en la pared? No sé. Una mosca quinceañera. Una mosca quinceañera. Vamos allá. Princesa, ¿arriba o abajo? Arriba. Amigo, abajo. Abajo. Arriba también. Vámonos. Ay. Se va del duelo de chistes. ¿Cuánto querías que me quedara? Cha. ¿Saben qué le dijo el café al azúcar? ¿Qué le dijo el café al azúcar? No, no sé, ni idea. Sin ti, mi vida sería amarga. Muy bien. Al público le gustó, pero el jurado es exigente. El jurado... Ah, son mis amigos. Vamos a ver si es cierto. Princesa, ¿arriba o abajo? Arriba. Abajo. Arriba. Arriba. Te quedas, cha. Te quedas y pasas a la siguiente ronda. Invitamos al amigo, lo voy a bloquear del Facebook. Invitamos, cha. Vamos de aquel lado, cha, porque vienen los otros tres payasos. Vamos a ver contra quién te enfrentas en el siguiente duelo. Pac-Man, Tortolín y Melito, por favor, de este lado. Ándele, muchachos, vénganse para acá de este lado. Empezamos con Pac-Man. Llega un tartamudo a donde venden hot dogs. Le dice, me da un hot dog. Y le dice, claro que sí, con chile o sin chile. Sin chile, allá le puse. Muy bien, vamos a ver. Amiguita, ¿arriba o arriba? Arriba el exigente. Arriba. Bueno, vas a faltar con los Fox. Melito Junior. ¿Saben por qué Harry Potter no se casó? ¿Por qué Harry Potter no se casó? No sé.
¿Por qué no llegó el Señor de los Anillos? El salido quedó mal. Sí, entendí. Princesa. Yo también entendí ese día. Arriba, campeón, arriba, arriba. También te quedas. Pásaselo a Kiko, digo a Tortolín, perdón. Cinco. Espérame. Es que perdí el control. ¿Ese es el chiste? No. Es tiempo. A ver, dale. Cinco. Llega un niño a la ferretería y le dice, señor, ¿tiene clavo? Le dice, no. Se va. Regresa y le dice, señor, ¿tiene bisagra? Dice el señor, no. Se va. Regresa de nuevo y le dice, señor, ¿tiene serrucho? Dice, no. Dice, oiga, señor, ¿por qué no cierra? Le dice, es que no tengo candado. Muy bien. Princesa, arriba. Campeón, abajo. Arriba, arriba. Los tres se quedan. Tenemos que hacer otra secuencia de nueva cuenta. Empezamos rápido, Pac-Man. Llega otro tartamudo a una veterinaria y le dice, ¿cuánto cuesta el oro? Y le dice, 3,500. ¿Y por qué tan caro? Y dice el oro, es que a lo mejor que tú. Me anda con todo el Pac-Man. Princesa, arriba, arriba, abajo, arriba, ándale. Ya. Vámonos con Melito Junior. A ver, ok. Estaban unos señores jugando, ¿verdad? Ahí un juego de apuestas. Estaban dos cartas, estaba una carta de caballos, cuatro de monedas y tres espadas. Un caballo, cuatro monedas, tres espadas. Dice, le preguntan al gozo, ¿gacos a cuál le va? No le voy a dar cuatro. Ah, bueno, sí, muy bien, saca. Mira, perdiste, salió el caballo. Por eso no te dije que le dio al cuatro. El cuatro, yo te dije el cuatro. Porque el cuatro que está ahí. Bien. Princesa, arriba. Abajo, te vas, Melito Junior, vámonos. Ni modo. Vamos con Tortolín. Está excelente. El mío es de un gangoso que era tartamudo. Y tiene un amigo, y el amigo bien triste, le dice, oye, hermano, no me vas a creer, pero ya no aguanto a mi esposa, ya me quiero separar de... Perdón, si alguien se siente ofendido o algo así, si le cae la pedrada... Pero es algo común hoy en día eso, y el chavo pues estaba triste y le dice, oye, es que pues ya quiero dejarme de mi chava, pero yo la siento que la quiero, pero siento que ya no me quiere, entonces no sé qué hacer con mi vida, ¿qué me aconsejas? Le dice el gangoso tartamudo, le dice, men, pues a mí me hace que es más fácil. Que las dejes, dice, sí, para ti es muy fácil decirlo. Vamos a ver, al público le gustó, pero el jurado es muy exigente. Princesa, arriba. Abajo. Arriba. Arriba. ¿Cuántos likes obtuviste? ¿Tres o cuatro? ¿Los cuatro hace rato? ¿Fueron tres? Desempate entonces, viene. Llega un señor al dentista y le dice, ¿qué me recomienda para mis dientes amarillos? Y le dice, una corbata roja. Creo que ya te vas a ir, compadrito. Viene allá, princesa. ¿Arriba o abajo? Abajo, abajo, abajo. Arriba. Espérate, solamente un milagro. Si Tortolín le ponen tantas manitas abajo, ganas y pasas al siguiente duelo con ese único like del niño. Pero si Tortolín son dos palomitas, automáticamente es el que pasa. Ok, vamos a ver qué tan bueno o tan malo es el chiste de Tortolín. Viene Tortolín. Están los tres ositos, los del cuento de Blancanieves. No, de... Ibas muy bien, ¿eh? Los del cuento de esta chavala de los pelos güeros.
Risitos de oro, ándale esas. ¿Y qué se parece Blancanieves a Risitos de Oro, Tortolín? Las dos son güeras. En Disney todas son güeras. Bueno, y luego, Tortolín. Yo quiero ver una princesa mexicana, Disney. Ya, Tortolín, ya. Estaban los de Risitos de Oro. Y estaban los tres cerditos. Y los ositos. Estaban los tres ositos. Los ositos. Y de pronto, los tres ositos. Y llega papá oso y se sienta en la mesa a comer. Y ve que el plato está vacío y dice, no puede ser. Alguien se ha comido mi sopa. Y se sienta el bebé oso y voltea el plato y ve que está vacío y dice, no puede ser. Alguien se ha comido mi sopa. Llega la mamá y le dice, no sean tontos, todavía no les sirvo. Vamos a ver cómo te va, princesa. Abajo, arriba, abajo. ¡Cha, cha, cha! Vámonos al último duelo. Ganador del primer secuencia de payaso. Nos vamos contra el segundo. Vamos a ver cómo te va, cha, cha, cha. Viene. ¿Yo empiezo? Sí. ¿Ustedes saben qué le dijo un 30 a un 3? Para ser como yo, tiene que ser sincero. A ver cómo te va, cha, cha, cha. Sí, 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 sí. Princesa. Abajo. Arriba. Arriba. 3. Necesita 4. O 2 para perder. Viene, Tortolín. Lo voy a contar, está bien triste, pero como quiera, es el único que me sé ahorita. El único que me acordé. Ah, no, está bien triste, mejor no lo cuento. Bueno, lo voy a contar. Tú chiste, Tortolín, que se nos está acabando el tiempo aire. No, no se burlen de mí, no me digan cosas feas, ¿eh? Hago un niño, de esos niños de los que no tienen papás, afuera de una pizzería. Y le dice, ¿esperas a tus papás? Dice, no, espero a mis familiares. Perdón, lo conté mal. Sí, como Yeye, si lo pueden volver a grabar. Y quiero que me pongan una música así bien padre, la que yo traigo en mi celular. Porque si no, no lo hago. ¿Va? Me quiero caer también. Ya. ¿Qué? Like. Vamos a ver allá. Abajo. Abajo, abajo. ¡Ganó! ¡Cha, cha, cha! Yo quiero decirle. Tenías para ganar, tenías para ganar. Le voy a dar premio a los niños porque votaron bien. ¡Ah, los compraste! Vénganse para acá todos porque esto fue tu programa Okidoki. Además les voy a pedir un favor ahí en casita. No le cambien porque sigue Okidoki Retro. Esto todavía no se acaba, no le cambien. Siguen en Canal 6 porque sigue Okidoki Retro. Esto fue Okidoki desde Caja Popular Mexicana, sucursal Altamira. Y el ambiente del público. Something's out there floating in the sun.